serás capaz. Tercero. The problem? Okay, you see. Very easy. Yeah. This is, this cannot make out the glue. The glue don't need make out. The glue make out very easy in my hand. Mm-hmm. It's broken very easy. Con todo esto para luego decirles que eso tengan en cuenta de no enviarlo. Pero this is more. We will take. No, vale, una foto general, no vídeo, solo una foto. Normalmente hemos apreciado que todas las costuras están bien realizadas, no observamos exteriormente ningún problema. Incluso en el interior hemos visto que la costura es bastante aceptable para no producir ningún tipo de rozadura. Bueno, en el pie. Aquí queremos haceros ver que, como podéis ver en los acabados del pegado de la suela junto con el esparto, no es estéticamente muy muy bonito, pero lo que sí que observamos es que tiene bastante cola, lo cual, aparte de no verse, va a darle más consistencia al esparto y a la goma por el agua que se pueda pisar en un momento dado, con lo cual no lo consideramos en ningún momento un problema. Consideramos más bien una ventaja que tenga exceso de cola en estas partes. Vamos a ver, hemos observado en algunos pegados de suela que esta no está uniforme. Yo voy a mover la zapatilla en distintas formas para ver si llegáis a apreciarlo, pero desde luego aquí hay un bulto, lo voy a señalar, esto, un bulto, aquí hay otro bulto, aquí está hundido, con lo cual no hay una uniformidad. No es un problema general, es un problema de algunos. Nos hemos dado cuenta que todo lo de este modelo en color chocolate, de momento los números 38, todos, prácticamente todos, si no, por lo menos la mayor parte, todos están muy 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 mal pegados. Fijaros cómo ondula, fijaros que no hay ningún tipo de uniformidad. Lo pongo de perfil para que podáis observarlo. Evidentemente todos los que son el número 38 estamos ordenando que se rehagan todos. Hemos visto ahora en principio algunos del 39 y los del 39 no tenían este problema.
así que vamos a seguir inspeccionando. Bien, el problema que hemos detectado sobre el pegado de la suela, que no es uniforme, ya hemos sabido cuál es el problema de origen. Al ver que gran parte del número 39 tenía este problema, perdón, del 38, luego hemos mirado el 39, no era la mayor parte, pero que sí demasiados. ¿Cuál es el problema? El problema es que la suela, al ser tan fina y de un material tan flexible, si al chico que hace el pegado le entregan el zapato tan desuniformemente cortado el esparto, evidentemente cuando él pone el plástico encima y presiona con los dedos para pegar la cola, le ocurre esto. Nuestra propuesta es que rehagan todos los zapatos de este modelo limpiando uniformemente el esparto para que quede a ras de la superficie negra, y cuando esté completamente uniforme, entonces pegar la suela. Mientras, consideramos que no se va a poder evitar este problema. Si esta ondulación se encuentra en este punto, no es ningún problema porque no llega al suelo. Esto no es un problema. Pero si el problema lo encontramos en la parte de apoyo, que hay bultos, la persona que utilice el zapato, que lo use, va a sentir un mal feeling, va a tener mal feeling al pisar en el suelo. Sí. 你都撵到我了，你放你了。